¿Cómo están, amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y les traigo el resumen de la semana. Se prevé un auténtico agarrón en la Cámara de Diputados por la iniciativa que presentó el presidente para poder modificar el presupuesto en caso de contingencias como la que atraviesa el país. Por supuesto, la oposición dice que lo que quiere es concentrar más poder y que se trata en realidad de una facultad que ya tiene. Por lo pronto, todo parece indicar que le van a autorizar un 10% de modificación en medio de sesiones extraordinarias a realizarse en plena pandemia. El COVID se llevó a un ícono de la cultura de la capital y una voz invaluable para la música popular. A los 85 años murió el Caifán Mayor, Óscar Chávez, y esta pérdida no va a poder tener el homenaje que mereciera por la pandemia. Por cierto, son 805 los intubados ya en la ciudad y la estadística ominosa es que 7 de cada 10 personas intubadas no logran sobrevivir. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, volvió a hacer la nota internacional esta semana porque pidió que se difundieran estas imágenes. Cientos de pandilleros presos y humillados para mandar un mensaje de cero tolerancia. Es como una foto de Spencer Tunick, pero macabra. Presentaron las imágenes después de que hubo 60 asesinatos en un fin de semana ordenados desde adentro de un penal. ¿Y qué dice el pueblo? Bueno, pues le dan 97% de aceptación a Bukele. Para el tiempo de cuarentena, aquí hay otra buena propuesta, que arrancó el miércoles apenas. Se trata del Festival de Cortometrajes Ambulante, aquel que comenzaron Diego Luna y Gael García Bernal. Ahora se va gratuito y a la red. Comenzaron de manera muy exitosa con Radio Silencio y la historia de cómo Peña Nieto mandó sacar del aire a Carmen Aristegui. Van a estar así hasta el 28 de mayo, así que métase. En los temas que se van a hablar en los próximos días, sin duda la iniciativa y su discusión, la que mandó el presidente para modificar la ley de presupuesto en caso de contingencia, se van a dar con todo, ya de mí se acuerda. Y también, por supuesto, hay que darle seguimiento a la evolución del COVID, que ya ha infectado a más de 3 millones de personas. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana.